Ahmed Escaf abucheado, esta vez en marcha del 27 de septiembre en Barranquilla. El congresista Ahmed Escaf fue nuevamente abucheado por ciudadanos en Barranquilla. Esta vez ocurrió durante las marchas del 27 de septiembre que fueron promovidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. En imágenes publicadas en redes sociales se ve al representante a la Cámara del Pacto Histórico con una camisa de esta colectividad caminando entre manifestantes quienes le gritan improperios. Escaf, tras escuchar los insultos, siguió su paso y salió de la zona donde ocurrió la incómoda situación. La movilización en Barranquilla generó caos en el tránsito por la calle 30, donde la policía de tránsito desvió los vehículos para que la manifestación pacífica siguiera con su recorrido. No es la primera vez que a Escaf abuchean en Barranquilla, donde hace cerca de un mes vivió una situación difícil durante el debut de la Selección Colombia en el Estadio Metropolitano. Es apenas natural que algunos no estén cómodos con los resultados de unión y fuerza que ha tenido la coalición en el Atlántico. En ese momento, Escaf tuvo la confusión con las sillas que tenían los familiares del ídolo Luis Díaz, por lo que fue blanco de insultos y agresiones físicas al punto de que tuvo que reubicarse. Sobre ese momento, el representante le dijo al tiempo que era la primera vez que le ocurría este tipo de agresión y este tipo de violencia política. Yo he sido representante de mi tierra, lo que ha sido en mi carrera profesional como artista, director y productor en nuestro país. Me pega muy duro la forma en que es la que me violentan y estigmatizan por la bandera política o por ser parte del gobierno que represento hoy desde el Congreso de la República delante de mi familia, con mis hijos, con mi hermana, con su abuela, comentó Escaf sobre ese momento en diálogos con el tiempo. Lo que dijo Escaf sobre el nuevo caso. En cuanto a este nuevo episodio que vivió en Barranquilla, Escaf también se refirió que es apenas natural que algunos no estén cómodos con los resultados de unión y fuerza que ha tenido la coalición en el Atlántico. El político agregó que a los que quieren seguir instalando el discurso de que hay división en el pacto histórico, les digo que hoy estamos más fortalecidos que nunca y aquí estamos, en las calles defendiendo el mandato popular.